Esta mañana se generaron contratiempos viales a través del eje central Lázaro Cárdenas para quienes proceden de la avenida Francisco y Madero y continúan hacia la calle de Donceles. Y es que se montó un discreto operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Esto debido al cuarto informe del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Este operativo mantuvo cerrada la circulación a través de la calle de Allende y Donceles. Incluso el paso peatonal también fue restringido. Este operativo continuará hasta que concluya el evento. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.